por ejemplo, para los niños. ¿Robótica para primera infancia? Sí. Wow. Contamos con robots para ellos, con los cuales van a poder venir y jugar, porque eso es lo que van a venir a hacer ellos acá. Increíble pensar que en El Salvador tenemos todo esto ahora, gracias a Dios. Al alcance de todos. Excelente. Lo invito a continuar su recorrido. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por visitarnos. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional del Salvador. Es un espacio que se convierte en la catedral del conocimiento y del saber. Un espacio abierto 24 horas al día. Eso es importantísimo, va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Señor presidente, le quiero comentar que es la primera biblioteca en el mundo, biblioteca nacional, que tiene sus horarios. Eso es importante también comentárselo. Vamos a hacer la primera biblioteca nacional que va a tener un horario 24/7 y con los servicios que vamos a estar prestando. Así que la población salvadoreña va a poder venir por la madrugada a las 2, 3, 4 de la mañana, poder leer.
gracias, El Salvador.